Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Espada Video Coverage. En el episodio de hoy nos enfrentamos a Keldeo, luego iremos a por Cosmog y finalmente terminaremos yendo por otro supernido. Para ello, primero vámonos al lecho del gigante. Camino al lago Bolaguna. No Ultra Ball por si las moscas. Antes que nada, que me olvidaba, hay que preparar el equipo. Y tiene que en el equipo tienen que estar los tres mosqueteros. Empezando por Athos, o sea, Cobalión, Porthos, Terrakion y Aramis, que sería Virizion. Vale, ponemos aquí a... Voy a quitar a Urshifu. No, voy a... Sí, voy a quitar a Urshifu. Y vámonos al lago. Uy, que venía ahí un Magikarp. Hay unos nodos. 2000 vatios. Para mi cuerpo hay 2000 vatios. Y aquí otros 200. Tendréis que tirar a un islote muy concreto. Y luego hacer una jugadita. Este es el islote solitario. En el que además encontraréis cierta cosita. ¿Es este o no? Porque si fuera este, habría una olla. Ahí está la olla. Muy bien. Antes de empezar, recomiendo como siempre que guardéis la partida. Una pista nueva. Ahora, una vez veáis eso, os dirigís al Pokécampamento. Tendréis que hacer curry cualquiera. Cocinemos algo bueno. En este caso voy a usar especias de Gigamax. Con bayas algama, bayas grana, y bayas híspero. Cocinamos con 10 bayas y especias de Gigamax. Tranquilo, que pronto vendrán los vídeos de las del curry de lata de Bach. Debía haber comprado el Pokémon Escudo en MediaMarkt. ¡Maldita sea! Así no tendría que buscar a gente. Claro que también hubiera tenido que recuperar el juego. Sí, no voy a llegar nunca a la meta del curry. ¡Yehu!
Además, ahí están los mosqueteros vigilantes. Ahí está. Ese pedazo de curry gigamax. Allá vamos. ¡Super Happy! De Coperaya. Digno de Coperaya. Terminamos la acampada. Y ahora estará aquí. ¡Ahí lo veis! ¡Está ahí! ¡Keldeo! ¡Adelante, Cero! Tú puedes. Información del Pokémon, Keldeo. Es de agua lucha. Está en el nivel 65. Voy a usar patada ígnea. A ver si esto funciona. ¿Crítico? Bien, cero. Bien. Ahora vamos a cambiar de Pokémon. No me fío nada. Voy a usar a Cobalión. Sacar a Athos. Usa sable místico. 118 PS. Ahora tenemos que usar la cabeza de hierro. Para que aún y mientras aumenta su ataque físico. Me la juego una cabeza de hierro más. Y si no, habrá que rehacer. Gracias. Me acabas de dar una ayuda muy buena. Cambiamos de Pokémon a Gigablast. Al fin y al cabo, él puede morder y hacer un poco de ayuda. Que sea precisa. ¡Bien! ¡Justo ahí! Ahora el problema es que tiene triple ataque. Bueno, pero eso es un ataque especial, hidrobomba. 259 PS. Empezamos a lanzar Ultra Balls. 38 tengo para ello. Allá vamos. 1. Vaya, primera, medio qué. Vale, sable místico. 213 PS. La defensa de Gigablast puede ser muy buena. Ahora a ver si puedo sacarlo bien todo. Es que la verdad, esto es complicadísimo. Las capturas de este estilo. Por cierto que no he guardado porque no me fiaba del todo. Vuelvo a usar sable místico. Son 168 PS que le quedan. Y yo sigo ahí lanzando Ultra Balls. Espada Santa. 57 PS. Lo he estado viendo. La defensa es muy buena. 1. 2. 3. ¡Oh, capturado! Y en un tiempo de 9 minutos. O sea que he conseguido a Keldeo. Ah, y puedes ponerle el mote que quieras. Yo me he olvidado, pero le podríamos poner sin ninguna duda D'Artagnan. Ahora es cuestión de. Ahora vamos a ir a por el segundo Pokémon de esta aventura. Esto lo consigues después de salvar a Calyrex. Digo, de
La ciudad de Calyrex. Es en una de estas casas, si no recuerdo mal. No hay quien salga de casa con este frío, que no te quede enamorado, jovencito. Ah, aquí está. ¡Moh! Te presento a Estrellita, mi Pokémon. Me lo encontré a las afueras del pueblo, temblando de frío en la nieve. Curiosamente, su aparición coincidió con la de otros Pokémon nunca vistos en esta zona. Como no siquiera sé a qué especie pertenece, me preocupa no darle el cuidado adecuado. Me encantaría que alguien con la experiencia necesaria lo criara como se merece. De hecho, estoy segura de que sería muy feliz junto a un entrenador tan fuerte como tú. El pueblo entero está en deuda contigo. Dime, jovencito, ¿te gustaría adoptarlo? Sí. Oh, ¿lo dices en serio? No sabes la alegría que me acabas de dar. Te lo agradecemos de corazón, ¿verdad, Estrellita? ¡Coscos! Y ahí tenemos a Cosmog. Perfecto. Ups. Ahora ha caído en una cosa. Bueno, vamos antes a guardar por segunda vez la partida. Y es que me he olvidado de que en el lago Bolaguna, desde el lago Bolaguna podíamos llegar a uno de los puntos y activar la historia de los pájaros galarianos. Historia que empezaríamos en el siguiente programa de la serie. Porque yo, después de conseguir a Keldeo y Cosmog, me voy a dedicar a capturar. Que voy a dedicarme es a capturar un nido. Así que vamos en movimiento hacia la zona del lago Bolaguna. Y luego iremos a camino al árbol. Como siempre, esta vez va a ser de doble versión. Estamos aquí en el lago Bolaguna, al lado del árbol de los pájaros. Ahora la cuestión es que no me equivoque para llegar. Bueno, es que no sé cómo se llega al árbol en el camino exacto. Si me pierdo, va a ser un común. Algo muy común en el canal desde hace tiempo. Perdernos en el camino de las nieves de la corona. Por cierto, que aunque no haya ido a por el Pokémon, no significa que. Es porque quiero mis vatios. Consigo hierba mental. Y está el árbol. Lo que tú digas. Has actualizado la leyenda 3 con tu progreso actual. En la tierra que ya baña los rayos del sol en su cenit se yergue un gran árbol en cuyas ramas del color del fuego se reúnen las aves legendarias. El Pokémon de color naranja huyó al área silvestre. El Pokémon negro huyó a la isla de la armadura. El Pokémon morado huyó a las nieves de la corona. Ahora vámonos a continuar como íbamos antes. Os vamos al nido Dynamax y veamos qué pasa. Conectaré internet el juego. Ahora que tengo aquel de O y Cosmo. Esto es genial, y además he activado la historia de las aves legendarias. Así que entremos a la aventura. Sería el último, la última historia. ¿Quieres emprender una aventura de Dynamax? Por supuesto. ¿Guardar? Sí. A ver con qué jugadores me encuentro en estas partidas. Vale, Roxas, Howard, Jeremy y yo. Ese es el grupo. Solo queda por confirmar su participación, Howard. Vale, tenemos que elegir al Krimi Gigamax, Zapdos, Rotom.
Roxas ha quedado al Crimi, a jugar a Absol. Xatu o Rotom. Rotom. Y a ver qué elige Jeremy. Jeremy ha elegido a Xatu. Y vamos a ver al fondo qué tipo es. Volador. No me gusta nada. Puede ser Rayquaza sin problemas. O Ivertal o quien sea. No me fío ni un pelo y ya lo sabéis. Y yo he elegido Hada teniendo en cuenta que Howard tiene debilidad. Bueno, todos hemos elegido el tipo Hada. Como sabéis, en cada ronda, en cada episodio os muestro primero un recorrido. Si sale el Pokémon, vale, si no, se corta. Vale, es un Grimmsnarl. Allá vamos. Además lleva un Rotom que puede ser de mucha ayuda en caso de llegar a la batalla final. Podríamos quemar al enemigo e ir a por todas. Voy a usar maquinación en mí mismo para hacer pupita. Allá va el Alcrimi Gigamax. Vale. Empiezan los golpes. Yo he usado la maquinación solo por hacer daño en el siguiente turno. Absolusa llamarada. Grimmsnarl lanza el puño incremento y se aumenta el ataque haciendo daño al Absol de Howard. Y Roxas lanza un gigacolofón que le quita una buena cantidad de salud. Con super eficacia. Y ha recuperado la salud de Howard. Así que ahora voy a lanzar bola voltio gracias a que tengo el doble de ataque. Bueno, dos niveles extras de ataque. Grimmsnarl usa confidencia y baja el ataque especial de Roxas, de nuestro querido Alcremie. Rayo confuso. Yo lanzo bola voltio. Buenísimo. Absol lanza una llamarada, pero falla. Mientras que Alcremie lanza un nuevo gigacolofón de buen rollo. Ahora lanzamos bola voltio. Venga, atacan ya o atacan. Grimmsnarl, confuso, y hace confidencia en mi Rotom, bajándole un nivel el ataque especial. Mientras que Jeremy usa tajo aéreo y yo lanzo mi bola voltio. Con lo que derrotamos al primero. Grimmsnarl ha sido derrotado. Seleccionamos atrapar y usaremos Nido Balls. Ahora elegir si cambiar o no. Es Gigamax. Tiene puño incremento, pulso umbrío, cambia fuerza y confidencia. Jeremy lo quiere. Voy a ser amable con él y no le voy a tocar las narices a Jeremy. Que se lo quede Jeremy.
Que no debía haber elegido ese camino. Bueno, sí, que hay una científica que puede hacernos una oferta. Vale, tipo siniestro. ¡Siniestro de la izquierda! ¡Anda! Vallas. Comimos las vallas y recuperamos la salud de algunos miembros. Y ahora veamos qué tipo siniestro nos espera en la siguiente batalla. Sería un Liepard. Bien, Absol hace presión gracias a Howard. Tenemos además a dos buenos miembros como son Roxas y Jeremy, quienes tienen buenos Pokémon para acabar con este enemigo. Y por su parte, Howard va a usar el Gigamax, digo el Dynamax, para ayudarse bastante. Ya va nuestro amigo Howard atacando. Está súper fortalecido. ¿Saben lo único que espero? Es que no sea un fastidio lo que nos espera al final. Valía para usar Carantoña contra Absol Dynamax. Yo uso maquinación para aumentar mi ataque, a pesar de que eso no es que sea una gran idea. Y Absol lanza una Maxi Ignición que hace mucho daño, lo cual hace que el sol pegue. Jeremy usa el puño incremento y aumentará su ataque después de esto. Encima ha hecho un golpe crítico. Ataque aumentado. Roxas usa brillo mágico y ya es la mitad de salud la que queda. No, no, maquinación no. Vamos a usar la bola voltio. Ta-na-na-na-na-na. Venga, vamos. Estos tardan en elegir hoy. No, el que está tardando es Howard. Niepar usa tormento, pero el velo aroma me protege. Mientras que lanzo ahí un poquito y Absol usa Maxi Helada. O sea que ahora vamos a pasar de sol quemante a granizo fastidiante. El puño incremento funciona y Liepard está débil. Podemos tirarle una bol. A ver, legendarios que sean de tipo volador. Hay algunos cuantos. A ver, buena baza, Carantoña, tormento y chirrido. Y si te digo que no, que prefiero quedarme con el mío. Vale, vamos a ver qué pasa con esto. Vale, que esto está tardando en conectar. Yo no cambio. Howard no cambia. Jeremy no cambia. Roxas no cambia. Ninguno quiere cambiar. Y ahora nos viene la siguiente disyuntiva. Fantasma o eléctrico.
Y vamos a seguramente tirar por fantasma. Jeremy, Howard y yo tenemos ventaja contra los fantasmas. Además hay vallas al final. Solo queda la decisión de Howard y es un Haunter, cómo no. Es que siempre pasa algo parecido. En la anterior ronda pasó eso. Volador puede ser, por ejemplo, también Ho-Ho o Lugia. No tiene por qué ser otra vez Rayquaza. Me estoy haciendo una idea mala en la cabeza. Puede ser otro Pokémon, no lo de siempre. Vale, ahora tendría yo el Dynamax. Así que voy a usar el Maxi Espectro para empezar a debilitarlo. Ya has decidido Jeremy y quedaría a ver qué deciden Roxas y Howard. Pensad de God Attack. Vale, Roxas va a usar un ataque de estado. Howard va a usar algún ataque más tirando lo especial. Digo físico, seguramente. ¡Decide ya Howard! ¡Howard! No me hagas perder mi tiempo. Que el reloj es lo más importante en mi vida. Vale, saco yo el Dynamax. ¡Allá vamos! Mi gran molestia siempre es lo de que no pueda usar mis propios Pokémon para enfrentarme a los legendarios que hay en este lugar. ¡Un Maxi Espectro contra Rotom! ¡50 PS! Feísimo. Y me baja la defensa general del equipo. ¡Boom! A ver qué te parece eso. Se le baja la defensa a Haunter. Absolute Attack Umbrío y es derrota automática. Ha valido la pena hacer esperar a Howard. Digo, que Howard nos hiciera esperar. Uf, a ver qué pasa. Vale, la elección va a estar ahora entre Rotom o Haunter. Además que a Haunter lo han debilitado. ¡Ah! ¡Howard se ha ido! Ahora es un NPC. ¡Madre mía! Esto, vamos a ver, Haunter o... Me quedo con Rotom. Oh, ahora solo tenemos a Manu. Roxas y Jeremy. Solo tenemos de humano a Jeremy y a Roxas. Y vamos a ver con 4 vidas cuál es el jefe en esta ocasión. Ya sabéis, si es quien creo que es. ¡No! Se trata de Zapdos de Kanto. Un Zapdos de Kanto, lo cual puede estar guapísimo, porque acabamos de activar a... Vale, vamos a usar, en primer lugar, Fuego Fatuo para ver si podemos debilitarle parcialmente. Al Krimi va a usar algo, pero empieza Zapdos y deja casi listo... ¡Y Zapdos! Dita sea, ha fallado. ¿Qué pasa? Jeremy usa Pulso Umbrío y Roxas usa Decoración. Y ha aumentado el ataque 2 niveles. Roxas puede usar el Dynamax y yo mientras pensando en el daño que acaba de recibir Manu.
Que no jugar. Recordad que nos quedarían después de este. Si nos derrotaran a Absol, nos quedarían 3 vidas. Y Zapdos ha usado agilidad. Eso puede poner un punto a mi favor. Su turno está perdido y yo lanzo fuego fatuo y le produzco la quemadura. Manu da un golpe espectacular gracias al aumento que le ha dado antes Roxas. Y ahí va Roxas con el gigacolofón. Reducción de salud bastante buena. Ya está a punto de llegar a la mitad. Además, el gigacolofón ayuda a la recuperación parcial de Manu. Ahora vamos a usar Infortunio, que duplicará su potencia de ataque. El problema es que todas las estadísticas subidas se quitan. Y va por Pájaro Osado. Y se le ha ido la quemadura. Eso ya es un problema. Absol también ha perdido algunas cosas. Y usa chispazo. Y consigue un doble KO. No, un único KO. Ha acabado con Absol. Y ha tenido doble parálisis. En Alcrimi y Grimmsnarl. Allá va el gigacolofón. Muy bien. Todavía tenemos 3 vidas por delante. Todo está en juego. Es hora de ver qué pasa. Sí, el problema es que tenemos 2 Pokémon paralizados. Y ahora usa Maxi Tormenta para terminar de destruir a Grimmsnarl. Y ha creado además un campo eléctrico peligroso. A mí me quedan 61 PS, digo 91 PS. Y hay 2 vidas, solo me quedan 2 vidas. Uso Infortunio y ayuda parcialmente. Y Roxas no queda paralizado y usa el Gigacolofón. Pero todavía puede pasar cualquier cosa. Recupera OPS y ahora el Alcrimi de Roxas vuelve a su forma normal, mientras que el NPC Manu recupera a Absol, pero quedan 2 vidas. Solo un error y estamos en el fin. Mientras que Jeremy va a animarnos para que todo funcione. Espero que con este ánimo consiga, aunque sea, curar a mi querido. Bien, pantalla de luz, pero usa Pico Taladro, que es un ataque físico. Mientras que yo uso Infortunio y el Zapdos de Kanto ya está a punto de caer. Así que vamos a. Ya está ahí. Vamos a lanzar una Ultra Ball. Y es irónico que vayamos a próximamente perseguir a los pájaros legendarios de Galar y haya capturado un pájaro de Kanto. Ya sabéis las diferencias entre nuestro querido pájaro de Galar y nuestro querido pájaro de Kanto. Entre los tipos y encima las fuerzas, es lo que hay. Por cierto, que tendremos que ser muy listos para atraparlos. Ahora podemos elegir quién nos queremos quedar. Y nos quedamos a Zapdos de Galar. Digo, de Kanto. Y se agrega la Pokédex porque es parte de esa Pokédex especial. Lo mandamos al PC y ya tenemos otra incursión Dynamax completada. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Espada Video Coverage. Con esto ya tenemos a Keldeo, Cosmog. Estos son patatas fritas. ¿Y tú qué tienes? Polvo estelar. Uf, pues nada.
¿Y tú, Brian? Polvo estelar extra. ¿Y tú, Jeff? Leche Mumu. Que no me dan nada. No me dan nunca nada de lo que necesito. Bueno, en el próximo episodio de Pokémon Espada, iremos a por el primero de los pájaros legendarios de Galar. Concretamente, iré a por Articuno de Galar. Y si lo hacemos bien, me enfrentaría a Zapdos de Galar. Además de otro nido. ¡Chao!